Fue sin duda alguna don Luis Hugo un gran capitán de empresas que motorizó la economía del Táchira. Luis Antonio Hugo Amador nació en Betijoque el 21 de junio de 1909. Era hijo de Luis Hugo Carrasquero y María Amador. Terminó la primaria en 1922, buscó futuro en Sabana de Mendoza y en La Ceiba. Fue un empleado, viajero de comercio, que andaba a caballo, de la Breuer Möller y de la Muchacho Hermanos en Valera. Casó en 1936 con Luisa Elena Rueda Alares, con quien tuvo 4 hijos. En San Cristóbal llegó en 1938, radicándose en 1939. Formó parte de los fundadores del Rotary Club y desarrolló Muchacho Hermanos de San Cristóbal como socio solidario. En San Cristóbal también presidió la Cámara de Comercio en 1943. Fue cofundador de la Asociación de la Lucha Antituberculosa, presidiéndola entre 1949 y 1978. Promovió el Banco Táchira en 1944, fue cofundador de Seguro Los Andes en el año 56, del Banco de Occidente en 1958, que presidió hasta su retiro en 1989, y del Banco Hipotecario de Occidente, que fuera fundado en 1971. Estableció la embotelladora Occidental, allí en Los Altos, el Muro de la Guacara, fabricante y envasadora de Coca-Cola, en 1947. Creó distribuidora Táchira, Andes Motors y Servicios Unidos en 1953. Presidió el Club Táchira y en 3 ocasiones lideró el San Cristóbal Tennis Club, habiendo recibido a Susana Duim, Miss Mundo, en 1955. Allí lo vemos en la imagen con la lira del Táchira atrás, don Luis Hugo, el segundo de izquierda a derecha, al centro, la reina del mundo, Susana Duim. Seguidor de la socialdemocracia, Luis Hugo fue concejal en 1958, concejal de San Cristóbal, y asumió la segunda vicepresidencia del Consejo Municipal. Integró además la Junta Cuatricentenario de la ciudad en 1961. Senador al Congreso en 4 periodos, apoyó al obispo Alejandro Fernández Feo en la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira, integrando su asociación civil. Allí está de cuarto, de izquierda a derecha. Y participó en la Sociedad Bolivariana, fue promotor del Matadero Industrial y fundó el diario Al Día en 1973. Fue tesorero del Mundial de Ciclismo que se realizó en San Cristóbal en 1978. Hijo adoptivo de esta ciudad, fue homenajeado en 1984. Recibió el emblema de oro en 1993 y fue sumamente agasajado en esa época por el Consejo Municipal, el Ejecutivo del Estado y el Gobierno Nacional. Auspició la apertura de esta estación, Televisora Regional del Táchira, TRT. Falleció don Luis Hugo Amador a los 88 años de edad, el 24 de abril de 1998. Sin duda, como lo asentí al comienzo, fue Luis Antonio Hugo Amador un verdadero capitán de empresas. Arístides Garbiras fue un personaje de la ciudad del siglo XIX. Lo vemos allí en una poco conocida imagen. Arístides Garbiras, su nombre lo lleva a una plaza, algunas instituciones de acá educativas. Sin embargo, siempre se dijo que Arístides Garbiras fue médico. No lo fue. El doctor José Joaquín Villamizar Molina, cronista emérito de la ciudad, y este servidor hemos buscado 1000 papeles para conseguir el título de médico de don Arístides Garbiras. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, no lo hemos conseguido. Ahí está el busto del doctor Garbiras, le decimos todavía doctor Garbiras sin serlo, en la plaza que lleva su nombre allí, cercano a la ermita. Aparecen reseñas de prensa de Arístides Garbiras de Domingo Semidey del siglo XIX. Lo que interesa es decir que Arístides Garbiras nació en el estado Zulia en 1829, era hijo del español Felipe de Garbiras y muere en esta ciudad de San Cristóbal en 1900. Ahí está la plaza que lleva su nombre. Sin embargo, acentuamos, a pesar de haber ejercido la medicina y de haber intervenido en la cloromorfización de algunos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente a finales del siglo XIX, Arístides Garbiras, a quien volvemos a ver en la imagen, no fue médico. Falleció en 1900.